además sabemos candidatos que no tenemos los recursos públicos a nuestra disposición para estar comprando los votos, que creemos que lo que debemos buscar en una verdadera democracia es la confrontación de las ideas, la presentación de las propuestas y de cómo las vamos a llevar a cabo. Además, decirte que muchas de las propuestas que tu servidor ha presentado ya las están manejando otros candidatos. Y a mí me interesa mucho confrontar con ellos porque no han sabido manejar el sentido de estas propuestas. Y como yo sí creo en estas propuestas, a mí sí me interesa que debatamos, que nos confrontemos y que finalmente la ciudadanía tenga los elementos para decir pues cuál es la propuesta que más le convence y cuál es el candidato al que sí le cree. Bueno, en mi caso yo la estoy presentando con mi representante en el Distrito 2, ya se presentó hace 8 días. Se supone, nos dice nuestro representante ante el Distrito 2, que hoy en la noche definirían ya si hay o no. Depende del Instituto Electoral y de los otros candidatos y candidatas, porque son ellos quienes finalmente aceptarán o no aceptarán el debate. Lo que estamos pidiendo es que haya una cobertura seria, que si se va a hacer el gasto y que si se va a hacer el debate, pues se tome también de manera seria y que le den las condiciones a los diferentes medios de comunicación para que puedan hacer una transmisión. La transmisión que hizo el IES por internet, la verdad es que falló. Y falló casi todo el debate. Muchos de los ciudadanos dicen que si alcanzaron a ver 15 minutos bien, pues es mucho. Eso sorprende que el Yo Soy 132 haya dado una mejor cobertura del debate, que haya dado una transmisión sin fallas cuando no tenían la cantidad de recursos que sí tiene el Instituto Electoral. Se tiene que tomar con seriedad. Si va a haber debate, queremos que se transmita por los diferentes medios de comunicación y que a ustedes se les den las condiciones para hacerlo. Pues ya tuvimos la oportunidad de recorrer cada colonia, cada barrio y cada comunidad de nuestro Distrito 2 de Zacatecas. Nos faltan algunos hogares todavía de los 20.000 que conforman este distrito, pero mi diagnóstico es que hay mucho interés ciudadano, interés que ha provocado las condiciones en las que tiene el PRI gobierno a la mayor parte de los ciudadanos en esta capital zacatecana. Los ciudadanos están y ciudadanas están hartos, están cansados y de verdad que están muy interesados en ser parte de la transformación de su realidad, y a eso los hemos ido a invitar. Más que ir solo a pedirles el voto, les hemos ido a pedir que hagamos equipo y que rescatemos nuestro municipio, que nosotros juntos, como ciudadanas y ciudadanos iguales, construyamos el cambio que todas y todos coincidimos en que ya es necesario, que ya tocamos fondo en este municipio, que tenemos autoridades que han abandonado las colonias, los barrios, las comunidades. Hay un abandono total en la capital y no es posible seguir así. Con un despliegue de recursos por parte del PRI gobierno y sus candidatos, que da vergüenza, que es una grosería para la ciudadanía,